Buenas noches, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Antes que nada, agradecerle por estar aquí con nosotros, por venir a escucharnos, a vernos, a participar en el chat, la verdad que nos encanta. Y hacer esto de vuelta, la semana pasada no estuvimos, yo estuve de viaje, pero bueno, ya estamos volviendo a nuestra programación habitual de vampiros para continuar con esta historia. Tenemos unos anuncios. Como ya habrán visto, seguimos participando de las consignas de Vampiro la Mascarada con el hashtag Vamptober para celebrar la Spooky Season. La idea es compartirles contenido, semillas de historias, imágenes, fotos, nada, cosas que se nos van ocurriendo, ideas interesantes y cosas lindas para que nada, puedan usar o puedan admirar, pasar a visitarnos por nuestras redes, etc. También queremos contarles que estamos incursionando de a poco en el tema de TikTok y los Reels, así que todos los sábados vamos a estar publicando contenido exclusivo creado por Chris. La verdad que está muy bueno, con data, curiosidades sobre juegos de rol específicamente. Así que después, bueno, nos van a poder contar qué es lo que les parece toda esta movida que estamos empezando a generar. Y bueno, si andaban buscando material para jugar presencial, que es algo que estamos pudiendo volver a hacer también nosotros, pueden acercarse aquí a nuestro sponsor WJ Laser, que tiene todas estas cosas increíbles, torres de dados, bandejas, algo que repito siempre, tiene unas miniaturas en 2D que son como siluetas que me encantan, que bueno, nuestro sponsor, así que pásense por a ver que los productos que tienen, las cosas lindas, y va a estar pasando aquí en el chat los links para que los puedan visitar. Y después también contarles que estamos usando unos dados muy lindos, que son de Rooster Dice. Pueden buscarlos en Instagram para ver todos esos sets artesanales que tienen resina. Son buenísimos, unos colores alucinantes. La verdad que están muy, muy, muy buenos. Así que acérquense. También imagino que lo van a poder ver. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestra crónica. El Jardín de los Presentes de hoy. Vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas, los dejamos en una situación bastante, bastante delicada. Podemos decir, para variar, la sheriff de la ciudad de las flores fue a plantear inquietudes y a exponer las razones que tuvo para aceptar una propuesta o proponerla. Ya no está claro cómo fue. La cuestión es que el mapa político de la ciudad está cambiando a una velocidad sorprendente. Los vástagos sabemos que son criaturas bastante estáticas. La fluidez y el cambio y los movimientos bruscos no suelen ir de la mano. Con estas criaturas que habitan la noche,
Pero a pesar de todo, repetimos, el mapa político de la ciudad de las flores cambia noche a noche. Ahora tenemos un nuevo primogénito. Palmerín, hermano de Henry, guardián del Eliseo, accedió a generar un ambiente propicio para que esta próxima reunión de los ancianos de la ciudad no explote en la cara de la sheriff. Entre otras cosas que fueron planteadas al príncipe Edgar, fue la necesidad de que cierto miembro de esta prominente coterie, que es los reparadores de reputaciones, obtenga un título, un cargo. Pero un cargo particular. Un cargo que denota una actitud de parte del príncipe para con los ajenos a la ciudad. El puesto de azote es casi una declaración de intenciones. Porque quien tiene azote está dispuesto a azotar. No solo una espada vino con el cargo, sino también un trago, un brindis, una segunda copa. Pau Pau, el Brujá, está un paso más cerca del vínculo de sangre. En otra época era más común que los señores vampíricos den de beber a los más jóvenes su vitae para que se cumpla su voluntad noche a noche también. Eso no terminó bien. Entonces ahora las cosas son un tanto más suaves en ese respecto. Luca, empecinado por realizar este ritual que su sire le pidió ejerza, debe mantenerse en una situación muy delicada también respecto a lo que puede o no ingerir como alimento. Después de un error de cálculo, este periodo abstemio fue cortado. Pero no con sangre humana. Sino con sangre de cierto aliado. Con el que cuenta muchas veces esta coterie. Pau Pau y Henry. Ambos. Flamantes cargos. Abandonan esta catacumba que sale a la rotonda del Rosedal. Este grupo de índole militar y ropa oscura que parece responder solamente a la figura barbada del príncipe, se abren para dejarles paso. Es tarde en la madrugada, ya. Casi 3-4 horas de oscuridad les deben quedar. ¿Qué es lo que desean hacer? Pegué arma. Entre otras cosas. Pegué carguito. Interesante la... Un poco la tensión ahí entre ambos. Lo rebanco, ¿no? Frenemies es un trope que me encanta.
me imagino las cosas que estará escribiendo. No, no me quiero imaginar. No, o sea, seguramente no me imagino las cosas que está escribiendo. Ya quisiera que me imagine las cosas que está escribiendo. Ya te las estás imaginando, sí. Ahí está. Bueno, vamos a ponernos serio. ¿Vos qué tenés que hacer? Ir a ayudar a Luca. Bueno, decide, deberíamos ir a verlo el ritual. Yo debería en algún momento comunicarme con Robert, pero por ahora no es urgente. Ok. Última, avisale el mensajito o algo así, que ya tenés el. Soy el azote. Le mando un mensajito, no le voy a mandar nada. Después voy a saludar a los pibes. Todo bien. El azote del príncipe. De la frontera. No, el mismo. La zona de la frontera del príncipe. Creo que suena peor eso de alguna forma. Hay una forma de que no sea raro. No. Ya pasamos está. Mucho de ese tiempo. Sí. Entonces, vamos a buscarlo a Luca. ¿Dónde está la? Y debe estar en la capilla. Cuadrito de la capilla, pues. No, la azoté. Qué barbaridad. ¿En qué van a ir? En el mismo automóvil en el que fueron, imagino. Sí. Manejo yo. Bien. Tenés una espada en la mano. Sí. Caminar por la vía pública con una espada va a ser una cuestión delicada. Sí. No estás en un lugar tan público tampoco ahora, pero es algo para tener en cuenta. Por ahora la pongo en el cinto, digamos. Sí. En el cordón, querrás decir. Sí, lo que uso es como... Es más un cordón con cinto, sí. A esta altura. Es una espada pesada. No va a funcionar entonces. Es una espada ancha. Igual... Lo pienso usar. De alguna forma. Capaz que... Dicen que está mal desenvainar un arma y no usarla. Me lo dieron con vaina y todo. Con una vaina de cueros. Bueno, por ahora lo pongo en el asiento atrás en el auto. ¡Qué cabrón! ¡Y esto se escribe! Ignorando la locura de Henrietta, me voy a subir adelante. Imposible. Y voy a arrancar nomás mientras Henrietta va viéndose al lado mío. Sí. Con la espada ancha en la vaina de cuero. Perfecto. Luca, la última vez que te dejamos, estabas delante de una puerta. Una puerta cerrada, con la que te dispones a interactuar, ¿o no? Sí, tengo la llave y lo que está preguntando Luca es, puede estar enojada, pero prefiero que se enoje y saber que está bien y no que algo le está pasando de lo que ya me había hablado de que le podía pasar y no entiendo y ya está, tengo la llave por algo. Espero que no sea lo que yo creo. La puerta... cede. Es una puerta pesada. La llave gira con muy poca resistencia. A medida que vas abriendo, se va dejando entrever la luz cálida que alumbra el aposento de Ana. Pero no está como la última vez que lo viste. Parece estar desordenado. La última vez había un montón de cenizas en un costado. Sigue ahí. Una persa cubre la entrada al aposento. Está manchada. A medida que tus
Tus ojos recorren la habitación. Los ves. Tres cuerpos. Dos están casi apilados uno encima del otro. Y un tercero, que parece ser de una mujer, está a un metro más al costado. Parecen estar pálidos. Detrás del enorme mueble de madera hay una melena roja que descansa sobre él. Tu sire parece estar dormida. ¿Qué hora es? Instintivamente miro el reloj. Es temprano todavía, deben ser la una y media de la mañana. Si mis errores de continuidad no son tan graves ni tan groseros. No es un horario donde los vástagos duermen, pero no. Sobre el escritorio. Con la cabeza va sobre el escritorio. Voy a activar sentirlo invisible. Bien. Es gratuito, es automático. Sí. Hay cosas que exhalan algún tipo de energía sobrenatural. Pero bueno, estás en la cámara de la primogénita Tremere, de la ciudad. ¿Qué estás buscando específicamente? Estoy mirando a ver si, primero, lo primero que se me ocurre. Ana había dicho que estaba preparándose, ella en la capilla estaba haciendo cosas para evitar ser llamada o atraída hacia ese llamado. Así que estoy buscando ver si hay indicios de que haya hecho algo, hechicería de sangre, alguna marca. Después estoy buscando... Eso, un montón ahí. ¿Reconozco algo? Eso va a tener que ser más específico. ¿Qué estás buscando? Estás en la cámara de la primogénita Tren. Hay un montón de hechicería de sangre aquí. Sí. Quiero ver si reconozco... O sea, lo que tarda el inicio de... Entonces, voy a apartar ese pensamiento a un costado y me voy a enfocar en ella, a ver si noto que está haciendo algo o alguien está ejerciendo algo sobre ella. Porque me parece raro. Bien. Lo de la hora. Bien. Tira perspicacia más hechicería de sangre. En este caso. Puedes sumar tu Auspex, si querés. Es una tirada muy difícil. Auspex. Acordate que tenés 3 dados de hambre. Sí. Perspicacia. Y hechicería de sangre. Sí. La tirada sería perspicacia más hechicería de sangre. Vos estás sumando Auspex. Ahora muerde a. Bueno, no estaría tan mal. Sí, estaría. Más o sea, sano. Técnicamente, más sí. Sano, sí. Okay. Esto es. Con menos de cheto okay. Balsámico. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 éxitos. ¿6 éxitos? Sí, sí. 6 éxitos. Corroboro. Bueno, De 9 dados, 6 éxitos. Qué barbaridad. Ana tiene mucha, mucha actividad sobrenatural en sí misma, pero no parece que nada esté fuera de lo que vos estás acostumbrado a verle cuando lo has visto. Ok. Varias cosas dentro de la habitación, como ya te dije, exudan energía. Los cuerpos no parecen tener resabios de haber sido afectados por la hechicería de sangre, por otro lado. Fuera de eso, algo te llama la atención. 6 éxitos. Es un tremor en la capilla. 2 de los cuerpos sangran. 1 no. 1 de los 2 que están apilados no sangra. De hecho, 6 éxitos, suficiente. De perspicacia. Vos conocés a esta criatura.
en algún momento lo ayudaron a poder volver a salir de su refugio. Es un vástago sin clan. Está tieso, como si fuera una rama seca. Su cara parece detenida en el tiempo, en una expresión que está a medio camino entre el dolor y el pánico. No es tan letargo. No sabes exactamente qué estado está. Está inmóvil, por lo pronto. No parece estar siendo afectado por hechicería de sangre, que es lo que específicamente estás viendo en este momento. Entre los símbolos de hechicería que veo, ¿hay alguno más reciente? Sí. Seis exit. Tiene en la mano Ana. Sí. Una especie de cinta. Una cinta gruesa. Parece ser de una tela, como si fuera una seda azulada, brillante. Tiene como un área, un aura. Quizás hasta reconoces qué tipo de hechizo es. Iba a preguntar eso, o sea, sumando los cuerpos. Parece ser algún tipo de guarda o de protección. O de sello. Algo relacionado a eso. Ya, tanto éxito, está bien. Ya está. está bien. Yo quiero que cumplís seis éxitos de la información. Ok. La cara de Ana no se ve. ¿O sí? Parece estar. O sea, lo que ves es su melena roja. Okay. Yo lo que sé que dijeron estos dos tipos cuando entró Ana, estaba enojada y apurada como siempre, y que se fue directo a su despacho. Lucas se acuerda el nombre del tipo que está ahí. Y también se acuerda otro detalle sobre el tipo que está ahí. Y eso le preocupa. Lo que tiene Ana entonces en la mano es protección. Parece ser. No te das cuenta del todo qué está protegiendo, si está terminado, si quedó por la mitad. No te llegas a dar cuenta realmente. O sea que tampoco sé o entiendo exactamente qué está atravesando Ana. No, requeriría una investigación un poco más. Menos sobrenatural y más regular. Investigación. Sí. Voy a muy cantelosamente entrar, cerrar la puerta tras mío y con... Es raro porque no es el mismo nerviosismo cuando era humano ahora, pero él siente que está a punto de saltar por cualquier cosa. Quiero acercarme lentamente al escritorio, corroborar que está bien e irme. Esa es la idea de Luca. La parte de atrás de Luca es, quiero entender qué está pasando. Pero se está diciendo, quiero ver que esté bien y me voy. Así que me voy a acercar de a poco, con mucho cuidado. Vas a pasar entre los cuerpos. Sí. Sos un forense. Vas a evitar, imagino, pisar el charco. Por supuesto. Sí. Yo sé si hay algo abajo de la alfombra. Recuerdo de... No particularmente. Okay. De hecho, estabas ahí cuando la pusieron por primera vez. Paso entonces por la alfombra tranquilo. La habitación está quieta, inusualmente quieta.
Cuando te acercas un poco más, ves que los cadáveres efectivamente lo son. Parecen haber sido drenados. Muy poca sangre chorrea realmente de sus cuellos rebanados. ¿Hay alguna marca en el que era? ¿Es un vástago? Sí. ¿También? Uh-huh. Hay una marca muy similar a la que hay en los otros cuerpos. Algo se alimentó de los dos mortales y del vástago. La pregunta es, ¿por qué? Ok. Bueno. Sigo hacia el escritorio. El escritorio es muy grande. Casi el doble que un escritorio normal de un despacho. Sobre el mismo hay un montón de papeles que ya habías visto con anterioridad. No hay ninguno que me llame la atención o que vea que es distinto o los típicos recibos y esas cosas que tenían ahí dando vueltas. Burocracia, pero podés hacer un intento un poco más exhaustivo. ¿Vas a tocar algo o vas a hacer solamente un...? El narrador lo dijo, soy un forense, no voy a tocar absolutamente nada. Pero voy a mirar. Entonces no parece haber nada. Ok. Hay arriba del escritorio hay objetos que suelen haber en el despacho. Hay como una especie de piedra, violácea, hay unas velas de diferentes colores. Hay una especie de cuenco con semillas. Ok. El vástago que descansa sobre el escritorio está inmóvil. Su vestimenta es la misma que tenía la última vez que la viste. Ok. Su cara no es visible. Está con la frente pegada en el escritorio y el pelo le cae. Está como su cara descansando sobre su brazo. Ok. Y en el brazo sostiene este... En una de las manos tiene esto y la otra está descansando sobre la mesa. Ok. O sea que su rostro es que está descansando, ojos cerrados, y lo único que tiene en la mano es esto. Viéndolo de cerca, ¿nota algo distinto de lo que vi de lejos? No entendí la pregunta. De lejos me di cuenta que era como algo de protección. Es que parece eso. No sabes si realmente se terminó o si quedó por la mitad. No parece estar protegiendo nada. ¿Tiene símbolos o...? Sí, tiene trazado uno. Con tinta. Unos símbolos, una especie de runas. Ok. Bueno. Lentamente voy a retirarme. ¿Vas a abandonar la habitación? Sí. Bien. Sin tocar nada. ¿Cuánta hambre tenés? 3. ¿Vamos a tirar una fuerza de voluntad? No, hay que ponerla en el piso. Hay cosas peores. Pero como dijo Lordi, hay cosas peores. Tengo que tirar toda mi fuerza de voluntad, ¿no? ¿O es solo uno? Tenés que tirar lo que tengas no marcado. Está bien. 4. ¿4 éxitos? 4. Mirás por sobre tu hombro mientras te estás retirando. Algo... una certeza te inunda. Está ahí. Inmóvil. La razón. La causa. De tu existencia. Sí. Sería tan fácil
Tan fácil. Ella dijo que quería que la sucedas. Pero también te dio mucho. Quizá el curso natural es que se vaya por sus propios medios, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Los mató? Hay un mito que se cuenta sobre los vástagos muy antiguos. Se dice que la sangre se espesa tanto con la edad que llega un punto que algunos vástagos ya no pueden subsistir con sangre de mortales solamente. Sus paladares requieren algo más fuerte, algo más intenso. Como la sangre de jóvenes vampiros. Te sobrepones a estos pensamientos oscuros. Ana siempre fue estricta. Pero siempre fue buena con Luca. Siempre fue buena con Luca. Ese pensamiento te queda en la cabeza mientras esquivás los cadáveres que descansan inanimados en el suelo y abandonás la habitación, cerrando la puerta a tus espaldas. Hay algo que Luca debe hacer. Y para eso debe beber. Momentos después, un automóvil se empieza a acercar. Y dos funcionarios de la camarilla descienden del mismo. Parece una reunión de rutina entre una coterie de funcionarios de la camarilla. La entrada auxiliar de la biblioteca se ve a unos metros. Y Pau Pau y Henry deben decidir si van a ingresar. ¿Qué se me tocó como timbre? Sí, o no, hay timbre. O hay un tipo. Hay como un timbre. De eso, así. También hay, pero son más adentro. La lava. ¿Hay una aldaba en la puerta? En la de adentro. En la principal de la biblioteca, sí. Esto es una entrada, dijimos, auxiliar, que entra por el costado. Lo llamamos a Luca. Sí, mandar un mensaje para decirle que estamos afuera. ¿Cómo está Luca? ¿Qué está haciendo Luca? Luca está en el laboratorio, preparando. Todavía no llevó a cabo la teoría que cree que lo va a ayudar a llegar al borde del precipicio al que tiene que llegar. Pero está preparando todo. Hay un cuadernito con unas notas. De hecho, hay notas también de la conversación que tuvieron con Henry, como unas flechas, que 100 cosas, hay muchos signos de pregunta. En la hoja del lado, no, en la hoja del lado hay como unas fórmulas, unos símbolos, tachones, correcciones,
Y está uno de los libros que sacó, que le había dicho Ana que ahí iba a tener las instrucciones. Está como al lado. Están esas únicas dos cosas. Una viroe. Y después está preparando el resto alrededor. Eso está haciendo Luca. ¿Se está sirviendo de los otros miembros de la capilla? No. No tiene ganas. Lo que vio en la habitación de Ana no se le dejó nada. No tiene ganas. Se encuentra prácticamente solo. Sí. En la capilla. O sea, con la excepción de algún que otro ghoul. Sí, sí, sí. Suena el teléfono. Parece ser la Jedi. Ah. Estamos afuera, nos abrís. Ah, oh, pero no tocaron. Sí, ahí voy. Corto el teléfono, miro. Al lado, nada. Y yo ya le había avisado a esta gente que iban a venir dos personas y que una de esas personas era Jerry. Así que voy directo hacia la puerta para verlos. A estos dos. Les abre la puerta Luca con cara de preocupación. Para variar. A lo lejos adentro se ve una figura que parece estar ordenando cosas. Que agacha la cabeza cuando pasa Luca para abrirles. Luca besa a la sheriff. Y ves a Pau Pau. Con una espada. Que tiene una espada en la mano. Tiene una espada que vos, Luca, has visto antes. Oh, la vi. ¿Cómo? El príncipe. Vale, entren primero, por favor, entren. Después, no, la puerta. Y no, vamos a pasar primero. Bueno, cuando paso por la segunda puerta, estoy al lado. Puedo. Bueno. Siempre que se cerró. Qué locura, haciendo ruido en una biblioteca. No estamos todavía dentro de la biblioteca. Capilla, bueno. Biblioteca. Bueno, ¿cómo? Eso sí. Salió bien, porque si no, no tendrían esas caras. Salió bien. Quizás todavía no sabemos qué tan mal salió. Por ahora salió bien. Puede haber sido de lo que mejor salió hasta ahora. Y cierta personita está vinculándose con cierta persona de la realeza. Oh. Y cierta persona de la realeza le dio su espada ancha para demostrar. Solo me bastó leer uno de tus fanfics que adoras la que estás viendo. Con esos términos tan específicos. Estoy siendo literal. Sí, no importa. Te presento al azote encima el del Fris. Sí, todo. No, o sea, va a estar, o sea, semanas con él. Nunca se está riendo un poco todavía. Va a estar semanas con él. Es con él. No, no. Tiene que decirse si no. No, Pau, el azote. No tenés idea. Va a estar siempre. Y es un vástago. Es inmortal. Bienvenido al resto de tu vida. Azote. O sea que ahora tenés que andar mostrando la espada por todos lados, sí. Bueno, vengan y... Conviene. Que sí, vas a necesitar mejores pantalones para llevar esa espada. Sí, aparte hay que afilarlo un poco. Tengo que aprender a usarla. Lo que más importante tenéis que saber, Pau, es que la punta va dentro de la otra persona. Es que... Tengo que tener mucho cuidado en lo que digo. Sí. Pero además también en qué consiste que ya sea la segunda vez. La primera podemos decir que fue con un asterisco, no fue directo, de la... ¿Vástago? Estaba medio rebajado eso. No, es exactamente no lo mismo. No estaba fresco, ¿no? Por otro lado, a Ordoña le funciona. Sí. Exactamente. Luca va a esperar que lo sigan y te va a ir hablando. No parece querer estar mencionando nada de lo que tiene que pasar ahora.
estar concentrado en lo que va a pasar en el momento. No, como que está pensando, se está distrayendo. Así que está hablando, quizás como hace bastante que no escuchan. Oh, que habla. No, está bueno llegar a. Esta es la tercera vez. No sabes. Bueno. Perdés, voy a decir un poco por ser moderado, pero perdés básicamente toda tu voluntad, porque. No, a ver, pues. No creíamos que iba a haber segunda. Yo tampoco, no sabía la verdad que para esto tenía que. Mira, pausé lo que aprendí siendo parte de la cotería de la sheriff y reparadores de reputaciones, es que cuando hablamos en absolutos, pasa lo contrario en absoluto. Y todo se paga con sangre. Eso lo aprendimos por las malas. Entonces. Sí. Así que. Ojo con eso porque. Y no me imagino. De ese vástago en particular. Volé. Una locura. No solo por eso, sino por las cosas que te podría exigir. Y tenés una. Sí. También una. Sin ofender, pero a ver si. Una personalidad medio tendiente a la adicción. Depende. Muy emocionada. Suele satisfacer. Lo que busca. Y eso por lo general. Si es una persona obsesiva, te lleva a la adicción. O. La vida. La baila alrededor. Bueno. Puede ser cualquiera. Mira esa cara. Esa no es de una persona que baila alrededor. No, estuve él al lado de la él. En el asiento del auto conductor. Así que lo sé. Sí, no estoy pudiendo bailar justamente. Más un poco lo mismo. No, estás pisando el acelerador, ¿te acordás? Estás pisando el acelerador. Por eso te digo. Si podés. De alguna manera, sí. Celo, porque esto va a acompañarte un tiempo y no se purga fácil del sistema. Te lo digo con experiencia. ¿Y en algún momento, tipo, se resta? ¿Tipo, pierde el efecto? O sí, y esa es una de las cosas que quiero comprobar ahora. Pero, ¿después de cuánto tiempo más o menos? ¿100 años? ¿200? No, ahora está a tiempo. Llegar a la tercera. Sí. No hay vuelta atrás. Se complica, no es que no hay vuelta atrás, pero se complica mucho. Depende mucho del bastón y depende mucho también de la persona y vos te estás experimentando. Y es como así: el peor bastón que podrías haber elegido. Sí. No, o sea, buenísimo para mí porque material. No, Henry tampoco. Durante la. Sí. Estarían vigilándote continuamente. Le cambio los nombres. No hablo de eso, Henry. Hablo de vigilarte literalmente. No sería papao. Pasan cosas raras. En fin, pero. Pareció a lo que haces vos adentro de otra gente. Lo que haces tú. Sí. No. Más allá de eso. Estoy hablando de cosas importantes, como todas las cosas que escribo. Está bien. Gracias. ¿Y el tema de la saga? Está controlado. Bien. Increíble. Sí, se va a tener que presentar adelante de absolutamente toda la corte y explicar el origen de todo y cada uno de sus bastaguitos. Igual si la saga pasa esta trabadas, si quiere decir, o con un impedimento que se le ha puesto, que posiblemente lo haga. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y va a tener que. Va a ser. Manejarse más. Porque, o sea, ya fue expuesta una vez, no va a poder hacerlo dos veces. Y nadie en la ciudad va a permitir que haya un Morty 2.0. Ni Morty. Principalmente Morty. Sí. Hablando de Morty, ¿y Ana?
Digamos que no está disponible. Tenías que hablar con Ana. Idealmente vos tenías que hablar con Ana para el arreglo de sí, si eso y... va a tener que esperar. Supongo que no va a haber problema. De nuevo, sos la sheriff y... el azote. Sí, pero ella sigue siendo la... Sí. Sí. Y ahora Ana y ya Luca ya no tiene ganas de hablar y sigue caminando hacia adelante en silencio. ¿A dónde lo lleva? Lo llevas al laboratorio porque les va a mostrar dónde es que va a hacer lo que tiene que hacer. Como para que entiendan y vean. No van a entender, pero bueno. Él no. Imagina que sí, algo sí. Y también es la primera vez que ustedes están ahí. Nunca antes. Ni siquiera. Y ni vos, así que. Es un lugar muy extraño. Sí. Es una mezcla entre. Archivo. Y laboratorio. Y biblioteca. Pero hay cosas que son antiguas, hay cosas que son modernas, hay una mezcla. Como si varias generaciones de eruditos estuvieran todos conviviendo en el mismo lugar. El lugar donde. A donde los guía Luca parece estar limpio con productos químicos. Tiene ese olor casi a hospital. Tiene diferentes escaparates con objetos de muy difícil identificación. Frascos con contenidos desconocidos. Va, bueno, desconocidos por ahora. Hay alguno que llama más la atención que otro. Por ejemplo, hay un... a Pau Pau le llama la atención una especie de frasquito que tiene un corchito. Y un líquido que parece tener como si fuera brillantina suspendida. Como si fuera amarillento. Es un color dorado. Como si yo te dijera una especie de mercurio dorado con brillo. A Henry le llama la atención un set de elementos. Que son como es una especie de estuche de cuero que está abierto en uno de los estantes. Que tiene como... A priori parecerían herramientas de esculpir, pero son de una especie de metal extraño, como si fueran de cobre, como si estuvieran hechas de cobre. ¿Se armaron acá? Sí. ¿Qué? ¿Tenés que usar todo esto o...? No, tengo que... Y te va a señalar lo más aburrido de la habitación. La nota sobre la superficie blanca, pulcremente... Literal, limpia. Lo más aburrido. Las notas con una Bic negra y un libro viejo. Todo escrito. Símbolos, pero no hay nada. Y alrededor hay cosas absurdamente raras. Pero en la mesa parece haber eso, ¿no? Eso, el cuadernito privado y la Vic. Qué anticlimático, la verdad. ¿No tenés un libro viejo? ¿El de al lado? ¿Puedes usar ese en vez de eso? ¿Una pluma? No voy a escribir ahí. ¿Por qué usaría una pluma? Sabías el quilombo. Teatralidad, Luca. Pero era un porque quilombo. Funcionan mejor los rituales y se ven bonitos. Pará, ma. No. Yo te dejo la teatralidad a vos, no hay ningún problema. Te sale bien. O sea que me puedo encargar del ritual. Sí, a ver, te miro. A ver, sí, hacer el ritual. Bailar alrededor de algo. Te estoy mintiendo, no vas a tocar absolutamente nada de esto. No podés tocar nada de eso. ¿De qué es el libro? Toco un frasco, hago... poke. Un frasco. Frasco se inclina apenas. Y queda moviéndose a penita. Henrita, por comportate. Pero no sé cuándo voy a poder volver acá. Pero era...
desinfectante bueno. Acá adentro, ojalá que pronto no. Sí, o sea, si hay olor de desinfectante es porque ya se usó antes. Supongo que se imaginarán para qué cosas. ¿No? ¿Es tu cara de que sí, pero no entendés un choto? No. Así, rituales y cosas oscurísimas. O sea que sí. Esto es Bachi preguntándole a Agustín. No, entiendo. Okay, cool. Sí. Todos vimos Dexter en algún momento. No importa, no espero que entiendas la referencia. Y aunque sos la referencia encarnada, no importa. Espero que se refieran al niño genio. Tampoco. Pero ya sé cuál, ¿no? Bien. Lo primero que tengo que hacer es eliminar la sangre de Dardo de mi sistema. Bien. ¿Diálisis? No exactamente. Tampoco hay nada concreto por el tema de la complicación de los vínculos. Así que voy a intentar seguir teorías. Tengo, como les conté, tengo que llegar al límite. Llegar al límite implica, en cierto punto, como te pasó a vos, cuando quisiste ver los tatuajes de la cabeza de Mortimer, perder control. Exacto. Gran valor esa escena. Exactamente. Sí, y es algo que Luca no se olvida y de vez en cuando lo vuelve a traer sobre la mesa. Es eso. Así que no van a tener que estar exactamente en la misma habitación que yo. Okay. Sin las dudas, por su seguridad. Pero lo que les voy a pedir. En este momento están siendo mis invitados en la capilla. No va a haber ningún problema. Y sos la Sherry. Y la Sotek. Como olvidarlo. Ahí está. Si necesitan algo, hay guardias mínimas. En este momento hay otras dos personas en la capilla. Quizás se despierten y pregunte o no. No estoy seguro. Pero yo voy a intentar empezar. ¿Tenemos que atarte o algo por el estilo? Claro. ¿Para que no salgas a matar gente? No. Pero les voy a dar la llave de esta puerta. Por si las dudas. Si llega a pasar algo, yo igual ya les había pedido con anticipación a el resto de los asistentes que la prepararan. No debería salir de esta habitación, porque debería entrar en letargo. Okay. ¿Y cómo vamos a saber? Cuando esté en letargo. Sí. Por el vidrio de la puerta. Ok. ¿Hay algo que nos pueda llegar a indicar a nosotros desde afuera que está saliendo mal el ritual? Sí, que me pare frente a la puerta y que no me reconozcan las expresiones faciales y que quiera comérmelos. Y en ese caso no abrimos la puerta. No, llamen a nosotros. Ok, pero esas son las dos únicas cosas que pueden pasar. O quedas en letargo o bestia absoluta. En teoría yo, sí, cool. No yo, estoy seguro. En caso de que, no sé, te dé un sí, ya sé, entiendo, síncope pero y te quedes ahí desmayado y yo digo, ah, oh, mirá, está muy bien todo. Y una gota de sangre saliéndote por la nariz, ah, oh, mirá, qué bien, que está funcionando. La realidad es está que está convulsionando. Claro, un ritual. Anda bárbaro el ritual. Claro. Yo que se ríe, porque puta que... La realidad es que es todo muy... Todos sabemos lo experimental. Mismo. Claro, nosotros también experimentaremos acompañarte en esto. Sí. Y tengo que decir que me alegra no estar solo en esta situación. Por otro lado, tampoco me alegra que estén acá. Pero bueno, no tenía opción. La idea es que quede quieto. ¿Te acordás como el Nosferatu que vimos en la granja del Chancho Boom? Sí. No en ese estado, pero quieto, de esa forma. No sé cuánto va a llevar recorrer las memorias, eso no lo sé. Porque en un rato se viene el día. No, ustedes van a tener que pasar la noche acá. Sí. Okay. Va, el día. No entiendo. Sí.
la no- lo que queda de la noche también. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar el reto? ¿De eso? Creo que no. Supongamos que pasa una semana. Si Lucas llegara a la cabeza, espero que no. Pero cómo saberlo, ¿no? O sea, el tiempo límite máximo que decimos, bueno, vamos a pegarle un bife. A ver. Hay algo que... ¿Recordás algo que te dijo Ana una vez? Es algo que le dijo Susir en su momento. La taumaturgia, desafortunadamente, no es una ciencia exacta. Y eso le molesta, Lucas. Le molesta a mí. A Ana también le molestó siempre. Sí, pero bueno. Y al Sir de Ana probablemente también. Gente que le cuesta lidiar con las cosas que no puede controlar. No, no me puedo relacionar con eso de ninguna manera. ¿Qué van a hacer el resto de la velada? Luca ya debería empezar, si es la idea de empezar el ritual, debería empezar a hacerlo en breve. Sí. Henry va a empezar a pasar en limpio la historia que tiene pensada, el príncipe y el azote. Sí, va el nombre genial. Sí. Ya tiene título y todo. Sí. Se escribe sola esta historia. ¿Van a pasar la noche ahí, el día ahí? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Dónde se van a acomodar como puedan, digamos? Hay unos lugares para dormir que suelen utilizar la gente de la capilla. Bueno. Son unos lugares bastante... Sobre. No, claro, no ostentosos, digamos, para nada. Sí, un lugar tranqui, pero antes de ir a dormir, en la, toda esta biblioteca hermosa que hay acá, ¿hay una sección de Anne Rice? No, no hay nada de ficción. Voy a dejar una notita diciendo faltan libros de ficción. Lo voy a poner. ¿Lo vas a firmar como Henrietta o como Sheriff? ¡La Sheriff! Bien. Lo dejas en un lugar. Importante esto, lo dejas en un lugar que se vea a la vista. Sí. Bien. Esa biblioteca no tiene la sección. Papá, lo que me interesa saber, quizás, es qué onda los otros azotes. Porque ha habido. No tenés ni idea vos. Claro. O sea, le gustaría investigar un poco si hay algún antecedente, qué función cumplió, qué. Entonces. ¿Querés intentar acceder a esta biblioteca? A la parte está de... en una biblioteca, le interesaría preguntar. Bueno, tenés una llave para esta biblioteca, que se llama Luca. E igual Luca estaba muy ocupado en otras cosas, capaz que espere. O si no, te podés meter a ver qué encontrás, pero bueno, no estás muy versado en navegar una biblioteca. Así de grande. Si la cuestión se hace larga, digamos, o sea, en 15 minutos... Yo voy a estar parado dando vueltas por el lugar. Bien. Buscando un revistero. Sí. Sí, 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 sí. Me parece bien. Bueno, se me cae un dado. Yo pensé que... ¿Por qué estás tirando? Estás tirando tanto, ¿no? Creo que abrí un poco el libro y se me cae un dado. Ya lo voy a juntar. No te preocupes, dadito. Ya va a aparecer. Bien, voy a necesitar sendas tiradas. Sendas tiradas. Pau, Pau. Sí. Saran. Vas a tirar astucia más investigación. Ok. Astucia. Arriba el todo. Sí. Y Luca, ¿qué vas a hacer respecto a la sangre que está en tu sistema? ¿Vas a intentar que el sueño del día te lo saque o vas a intentar adrede? No, voy a intentar adrede. Bien. Quiero primero probar y aprovechar que estoy cerca del día. Porque si llega a no funcionar, sé que lo del día puedo actuar. Porque suelo levantarme con hambre siempre. Dos éxitos. Lo que quería hacer era... tengo entre las cosas que había preparado, que había un espejo, entonces voy a tirarme a mí mismo a escudriñar el alma. Requiere nardesca y de paso quiero ver si yo puedo controlar o ver, saber si puedo discernir, ok. Veo que se está yendo. Aura de acheto balsámico. Te tomás un rato. Sí. Te tomás un rato, pero sentís como la sangre abandona tu sistema lentamente. Okay, bien. O sea que ahora estoy en 4. Ver tu propia alma es algo extraño que no hiciste muchas veces. No, y la vez que lo hice fue una situación terrible.
está más pálida que antes, quizás. Como si algo te hubiera abandonado en este tiempo. O como si algo hubieras ganado. Pasa el rato y sentís como efectivamente la sangre abandona tu sistema, como dije. ¿Cómo te ubicas para comenzar el ritual? Ojeo entre mis notas primero rápido. Ya sé todo lo que tengo que hacer, pero es el tic de ojear por si las dudas, de último segundo, ojeo el libro, digo, ok, esto está, es así, memorizando. Y saco el frasquito que tengo, que me dio Ana, de mi bolsillo. Y me saco las cosas que en este momento como que me están pesando. El chaleco que siempre uso, el gorrito. Me saco hasta... El reloj no me lo voy a sacar. Porque no sé, siempre lo miro. Y me voy a ubicar en lo que sería la camilla o la especie de mesa de piedra en el medio. Porque si tengo que entrar en la Targos, yo lo que estoy imaginando es que la manera más cómoda de hacerlo es de la misma manera en que me duermo todos los días. Estás en 4 de hambre. Sí. ¿Cuánta humanidad tenés? Uy, 7. ¿Cuánta hechicería de sangre tienes? 3. ¿Y cuánta inteligencia? 3. Bien. Hace una tirada de enardecimiento. De hecho, la van a tener que hacer los 3 eventualmente. Pero vamos con Luca primero. Bien, un éxito. Creo que tengo que fallar. Ah, oh, pero no sé. Pau, pau. 2 éxitos no son suficientes para encontrar algo específico en una biblioteca de tal tamaño. Encontrás bastantes cosas igual que te llaman la atención. Una copa de plata que te llama la atención, que parece estar... parece ser el objeto más usado. Está limpio, a pesar hay como una, en muchos lugares hay como un poco de polvillo. No, parece que esto se usa un montón. Los buenos trazos se ven. Y encontrás también, ya Luca no te está dando bolilla, encontrás también ahí una especie de texto que, por lo que entendés, algo, para algo se usa la copa de plata. No me pongo a leerlo. No entendés mucho, ¿no? Pero sí toman algo, algún escabeche toman con la copa de plata. No sabes qué tipo de escabeche les comprará a esta gente, pero para que lo tomen en una copa de plata y siempre la misma. Vos sabés que lo único que toman siempre el mismo dispositivo son los viejos o los curas. Sacarás tus propias conclusiones. La cadena del Santo Grial. La copa de un carpintero. Ambos, Henry, perdón, Sheriff, Azote, tiren una nota. Éxito. 2 éxitos. Tú se le sube Henry. Yep. Aquí tengo que anotar algo. Chita, Ricky. Bien. ¿Cómo salieron los resultados, Pro? Yo fallé, él pasó. Vos te vas a 2. 2. Vos mantenés 1. Ustedes están bien. A medida que van ocupando el tiempo y dejan a Luca encerrado en esta habitación extraña con olor a solvente,
Empiezan a sentir como el sopor anuncia la llegada del día. Se acomodan como pueden en estas camitas que parecen de un convento. Y se disponen a dormir. En la ciudad de las flores, amanece. El río se tiñe de plata a medida que refleja los rayos en la mañana temprana. El cielo pasa de negro a azul a celeste. Las nubes se abren un poco dándole a este amanecer un color anaranjado, muy bello. Muchos vástagos se entregan al sueño y pierden de vista lo que sucede. En algún lugar de la ciudad hay una manifestación. Varias calles se cortan. Algún pedido de algún sector oprimido. Al otro lado de la ciudad, un barco enorme descarga su carga en un puerto atareado. Contenedores de diferentes partes del mundo traen mercancías. A otro lado de la ciudad, la gente empieza a salir al parque, a disfrutar la ribera, a entrar a trabajar. Los vástagos no hacen nada de esto. Pasan la tarde, los mortales, sin saber lo que acecha en las sombras y duerme bajo la tierra. Hasta que la luz empieza a ir nuevamente. Los autos empiezan a ser cada vez menos frecuentes. La gente vuelve a su casa a dormir. En una parte no concurrida de la Biblioteca Nacional, en la que una cotería de 3 vástagos se acostaron a dormir, solo 2 vuelven a despertar. Y es un buen momento para que hagamos una pausa de nuestra historia. Vamos a descansar un poco, nos refrescamos un poquito, téngannos paciencia, quédense, que en unos minutitos vamos a volver a ver qué pasa con el Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol.
espíritus. Ahí estamos, de vuelta. Muchas gracias por quedarse, por tenernos paciencia, que nos refresquemos, que hagamos la pausa correspondiente para seguir contando nuestra historia. Es una nueva noche, un nuevo crepúsculo en la ciudad de las flores. Solo dos de los reparadores de reputaciones se han despertado. Se encuentran en un lugar relativamente desconocido, muy ordenado. Parece haber más gente que la que había. Están tanta atención, son como unas especies de... muy parecidos a los empleados de la inmobiliaria de alguna manera. Acomodan cajas. Limpian. Se encuentran sus miradas en el pasillo nuevamente cuando salen de estos pequeños espacios para descansar. La sheriff se siente hambrienta. Papá, no tanto. Va. Si bien no es un lugar con mucho ruido, hay considerablemente más que antes, más movimiento. Ambos tienen mensajes en el teléfono. Papo tiene un mensaje de Ordóñez que dice: felicitaciones, Azote. En media hora debe comenzar su trabajo para asegurar los límites de la ciudad. ¿Eso hace cuánto lo envió? 15 minutos. Ah. Parece haber movimiento de los anarquistas. El mensaje que tiene Henry no es de WhatsApp. De un número desconocido. El mensaje reza: la 5 exp miente. Encontrame en la aceitera abandonada. No tiene ningún tipo de remitente. Tampoco dice horario, día, año, no dice nada. Mes, nada. Eso no es muy útil, digamos. ¿Qué van a hacer? Bueno, me escribió Ordóñez. Si aparentemente el carrito viene con nuevos horarios. Ay, te toca trabajar. Sí. Justo que a mí me encanta, ¿viste? Sí. Por primera vez. Sí, el tema es que. ¿Desde que naciste? ¿Cómo es de que nací? Si hace cuánto que trabajo con vos. Y aparte, tenía otros laburos antes. ¿Qué pensás? Esto fue más bien una pasantía. O sea, si yo estoy en contra del trabajo, no es como el trabajo como cosa, sino de la expropiación de el plusvalor. No, no, no. No esperaba esas no palabras sé, de no, tu boca. No pero sé, bueno. No sé cuestión. Cómo aplicarlo en Marvel al asunto. Pero bueno, aparentemente me tengo que ir. ¿Para qué lado tenés que ir? Si nos lo podemos dejar, Luca, acá. Sí, sí. O sea, ¿vos te vas a quedar con él? Como que... hay un lugar en el que me interesaría ir, tal vez, no sé. Es complicado.
Claro, ¿qué sí. Le surgió? Un mensaje anónimo recitándome a la aceitera. La abandonada, no la patita. Y yo tendría que hablar con Ordóñez, supongo, pero aparentemente hay bardo en la frontera, digamos. Sí, básicamente hace meses. Está en mi nombre ahí que tengo que ir a hacerme sí, cargo. Sí, sí. A azotar. Cuando es pancha. Sí, es pancha. Que todavía no sé usar, pero supongo que la experiencia también me va a dar. Sí, igual. Punta adentro de la persona. Sí. Sí, la punta afilada. Sí. Me preocupa dejarlo a Lucas casi, le dijimos que lo íbamos a. Sí. Me asomo por la ventanita, ¿qué se ve? Se van a dirigir otra vez hacia la habitación donde quedó Luca. Sí. ¿Es al vidrio? Mm. Se ve a su compañero descansando arriba de una de estas especies de como de mesada que hay. Y a su lado, una mujer con pelo rojo. Sentada. Asumo que dándonos la espalda, pero... No les está dando la espalda, pero no les está mirando. Ok. Parece estar leyendo algo. Yo he visto a Ana suficientes veces como para usarla en cualquier tipo de ángulo. Uh-huh. ¿La que es ella? Sabes que es ella, sí. Bueno, no está solo. Está con sus tires. Ay, bueno, la habías conocido, Ana. Esta es Ana. Sí, 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 Ana. Bueno, esa fiesta estuvo muy loca. Sí, bueno, estuviste prestándole mucha atención al resto de la gente. Ay, desde ese día solo tenías ojos para una persona. Podría decir que fue una mala primera vista, ¿eh? Todavía yo no sabía. No sé. Bueno, si queda de pasada, llego. Sí, está, o sea, es solamente a mí, va sola. ¿En qué volvés? Yo te llevo a la aceitera, después allá. Hay que ver, tal vez la aceitera, no sé. 141 no, a esta hora ni en pedo lo agarra. Se ha ido coche en toda la ciudad, pero bueno. Detalles. Es que no sé. Queda relativamente cerca de la fronteras de la ciudad. Van más o menos a una media hora de distancia. Se puede dejar de camino. Bueno, si no, ¿qué podemos hacer? Vos me dejás, pero como que te alejas un poquito, no mucho. 15 minutos después volvés. Yo me tengo que ir a ver qué está pasando. Por 15 minutos no. Va a explotar. No, yo te diría que le diga a Ordóñez que te mande un auto mientras vos estás ahí haciendo lo que tenés que hacer. Parece. Sí. Si algo hemos aprendido de la camarilla, que te da. Te quita también. Y da responsabilidades. Y las quita también. Sobre todo. Luca, creo que está feliz de estar durmiendo ahora. Por ahora no se tiene que preocupar por estas cosas. Por ahora. Por ahora. Énfasis en por ahora. Exacto, cursiva, negrita. Tengo que darle, tenés que ir con las consecuencias de lo que nosotros vamos a hacer. Sí, totalmente. Bueno, ya no pasa nosotros dos. Sí. Problema de Luca del futuro. Sí, ok. Voy a golpear el vidrio así, tic tic tic. Los ojos de la pelirroja se levantan y te miran con muy poca buena onda. Revolea los ojos y vuelve a mirar su libro. Ok, ya le avisé que nos vamos. Ok, vamos.
Tipo, dice que está todo bien. Nos dio el ok. Sí, sí. Mi padre era un hombre de pocas palabras. ¿Se van a retirar o van a hacer lo que dijeron? ¿La vas a dejar en la aceitera? Sí, la dejo en la aceitera. ¿Vas a tomar alguna curva adicional, alguna medida o vas a ir directamente así? No, le voy a escribir primero a Ordóñez, le voy a decir que la dejo a Henry en la aceitera. Vaya a saber para qué le pongo así en el mensaje. Y que le mando un auto también. Bien. Te responde con un ok. Yo por la duda lo que voy a hacer desde mi teléfono, uh-huh, lo voy a mandar a Ordóñez mi ubicación. La que quede prendida hasta que uno no lo apague por las dudas. Ya aprendimos. Sí, he aprendido. Me dijo secuestros. Sí, sí. Ya ha sido secuestrada y sabes que eso va. ¿Y esta vez Lucas está durmiendo? Sí, sí. Mientras que no me tiren al agua de nuevo, necesito un celular impermeable. Hasta la próxima. Que me lo regalaron, no puedo estar con exigencia. ¡Opo! Dejas a Henry. Es un lugar medio oscuro, medio raro, parece un barrio medio... O sea, si no supieras quién es, no la dejarías ahí. Si no fuera un vampiro... Ni si no fuera probablemente... No te importa, ¿viste? Si ella no fuera probablemente el uno en la tabla de encounter en este momento... no la dejarías ahí, pero como sí lo es... Ah, si fuese un ser querido, no lo dejaría. No lo dejarías, pero, claro, ahí, pero estamos hablando del uno de la tabla de encounter, así que... La vas a dejar ahí. Qué bien. Y vas a... continuar. El GPS te marca bastante lejos. Acelera. Empiezas a meter, te empiezas a alejar de la parte más industrial donde dejaste a Henry. Agarrás la calle que bordea la ciudad, que está bastante con bastante movimiento en este momento, gente que entra y sale, camiones. Cuando empezás a llegar a una especie de rotonda, que es la entrada de una de las grandes avenidas de la ciudad, parece haber mucha gente. Cuando llegás a lo que te marca el GPS, no es muy difícil de ver. Hay un acantonamiento de gente bastante grande, unas 200 personas, como ocupando esta zona de plaza. Y parte de la calle. Hay policías, como controlando que la situación no se vaya de las manos. Pero lo primero que te hacen señas no son policías. Son estos agentes del príncipe. Esta gente con muy pocas palabras. Y bastante mala predisposición. Pero esa predisposición ha cambiado considerablemente. Con Pau Pau. Cuando te bajás del automóvil, te hacen una especie de gesto. Inclinan sutilmente sus cabezas a tu paso. Ahora son piola. No parecen reaccionar. Uno de ellos se te acerca, uno medio bajito, con espalda muy ancha y bastante velludo. Está armado. Azote. Tenemos información chequeada de que los anarquistas de la periferia están impulsando esta protesta. La están usando para esconderse de nosotros. ¿Qué quiere que hagamos algo? ¿Qué están protestando? Es una protesta por mejor pago. Son esta gente que junta la basura. El reclamo ya se resolvió. Me parece que lo mantienen acá para que no podamos... ¿Y hay alguno que esté fichado? Uno de los individuos saca una especie de... de computadora portátil. Te muestra una foto. Es un hombre de camisa cuadros, barba, pelo largo atado con una especie de colet.
Bueno, vamos a buscar a este muchacho a ver si lo encontramos. Y vamos a hablar con él. Está en el medio de esta gente. Pero bueno, podemos dejar línea que repriman y. No. Y dispersamos a la gente. Los tipos se miran entre ellos. Pero tienen órdenes de seguir lo que vos digas. Sí, sí, tranquilo. Digo, yo. Tengan un ojo sobre mí, pero. Seguro no quiere que tiramos gases y. Dispersamos todo. No, ¿para qué? O sea, lo tienen que dispersar ellos, si no, o sea, lo dispersamos acá, van a otro lado, se juntan a otro lado. No, tenemos que hablar las cosas. O sea, mira el otro como diciendo, claro. Es que cuadrado que sea. Sí, sí, tranquilo. No hacen ese gases lacrimógeno ni nada. Si, sobre todo si, me, como me está diciendo... Uno que está ahí atrás que escucha eso. Sí, Andy, guarda las cosas. Si el motivo por el que está protestando tanta gente ya está, solamente tenemos que ver qué quiere esta gente. O sea, no es necesario reprimir nada, solamente hay que pedirle que dejen de... mandar a esta gente acá. ¿La espada está en el automóvil o está con vos? La tengo en la mano. Tipo, sí. O sea, agarrando la vaina. Pero la tengo. Tipo, la mira. ¿Se va a presentar usted? ¿Se va a mostrar? Sí. Ven un poquito más cerca. Tengo que andar con la espada para todos lados. El último azote lo hacía. Ok. Pero ¿y por qué el último azote? ¿Qué pasó? Lo mataron los anarquistas. Lo mató el funebrero, de hecho. Bueno. Dicen que fue horripilante. Ok. No importa. ¿Lo conoce el funebrero usted? Sí, hemos cruzado algunas palabras. No está acá, y bueno, se lo ha visto. Parece que no, pero bueno. Bueno. Tengan un ojo sobre mí nada más, pero yo voy solo. Se vuelven a mirar. Se asienten. Dime más. Un punk rocker. Con una espada antigua en la mano. Cruza la avenida. Palabras que no pensé decir nunca. Jamás. Pero la gente que está acantonada no parece prestarle la atención que quizá nosotros le prestaríamos a un punk rocker que cruza una avenida con una espada antigua en la mano. O esa gente tiene problemas más graves. Simplemente hay algo que protege de la vista. Al azote del príncipe Edgar. Entre toda la maraña de gente ves a este hombre que te marcaron en la laptop. Está rodeado de gente que conoces. Hay varios ahí que... varios jóvenes que reconoces de haber visto en el cementerio. Son sangres débiles. Escuchan atentamente estas palabras que dice este individuo. Que parece tener una connotación claramente política. Habla de desigualdad. Habla de injusticia. Habla de una errada y trágica repartición. La peor parte es que tiene razón. Todo lo que está diciendo es real. Tanto para los mortales, en su eterna lucha contra la injusticia, como para los vástagos. La camarilla protege, sí. Pero también oprime. Cuando te acercas un poco más, no detiene su discurso.
sino que cierra su idea hasta llegar a una pausa, al notar que varios de los presentes te miran. Primero a vos, después a tu ropa, luego a tu espada. La última mirada hace que estas las caras cambien. Quienes te veían como un aliado potencial, ahora te ven como un enemigo. Parece una expresión de asco. La reconoces porque es la misma expresión de asco que hacías con tus amigos cuando pasaba el comando. El hombre de camisa a cuadros acalla el murmullo levantando una mano. ¿Qué quiere? ¿Quiere hablar? ¿Quiere dialogar? ¿O quiere seguir reprimiéndonos? Yo pedí que no reprimieran igual. Ah, que muchas gracias. No, de nada. Démosle la gracia porque él pidió que no nos repriman. De nada. Y la verdad que pudiendo haber alguien en mi posición que te llene de gases lacrimógenos, podrías por lo menos no ser tan hoy, sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y? ¿Por qué estás? Yo pensé que vos eras diferente. ¿Diferente a qué? A esta gente, a esto que representás ahora. Yo soy diferente. La gente. Estoy acá en esta posición solamente para sacarle. Beneficios para todos. Yo acá no estoy representando a. Digamos. Busco una idea más fraternal de la cuestión y me parece que vos acá tenés otras intenciones. Vos no buscás justicia. ¿De qué me estás acusando? De que. Vos estás queriendo vender un cuento acá a los pibes esto. Porque vos le decís, no, sí, chicos, nosotros les venimos a traer justicia, qué sé yo, qué justicia, la misma justicia que vos tenés en otra ciudad, porque no es mucho mejor que esta ni cerca. Hay un murmullo que se empieza a gestar entre los presentes. Esto nos va a ubicar en un conflicto social. Así que vas a necesitar aclararme. Vamos a hacerlo en tres. Ok. Vas a necesitar aclararme cuáles son tus intenciones. Dale, Pau. Mi intención. Primero parece ser que es decirle vos trae lo mismo. Sí. Mandá un mensaje. Digamos. O sea, le hablo tanto al muchacho este como a los sangre débil que están orbitando y que estaban escuchando a esta persona. Pero sí, que es más de lo mismo. Esa es clave. O sea, no que es más de lo mismo, sino que es peor, incluso. Porque incluso lo dijo la otra vez el Robert, que por lo menos acá hay alguien que responde lo que tiene que responder. Por lo menos. Alguien con la cara. Sí. Y este muchacho está obviando eso. Bien. Ese va a ser tu primer. Sí. Miedo, que están sonando de este lado. Bien. Para esto vas a utilizar. Sí. A ver. Perdón, Tengo cerrado otra vez esto. Qué momento. Sí. Esto va a ser persuasión. Ok. O política. Sí. Más. Manipulación. Política, manipulación. Perdón, no, esto es carisma, no manipulación. Ok. Y si tenés presencia, puedes agregar presencia. Claro. Bueno, dale todo. Lo... Pero y yo. Son. 3 de política. Y presencia. 2. Pero no vas a ver qué le pegó. 4. Bien.
¿Sí? Sí, 4. Tus palabras resuenan. Generan una respuesta bastante positiva en los presentes. El hombre de barba recula un poco. Y empieza a mirar a los costados, como no entendiendo por qué están abandonándole. O no están completamente de acuerdo con lo que dijo. La duda se apodera de la mirada de este hombre. ¿Van a dejar que un lacayo de la autoridad nos venga a decir que somos lo mismo? ¿Nosotros que representamos la única verdadera organización para nosotros? Todos para uno y uno para todos. Van a probar... ¿Qué son unos Boy Scouts? ¿Qué son? Van a probar... pagar impuestos. De aceptar que les digan dónde alimentarse y dónde no. Aceptar... que les digan dónde vivir. Y dónde no pueden. Chicos, unos vejestorios. Saben cómo son las cosas, chicos. No. O sea... no podemos ir... Cierto, lamentablemente, cierto orden hay que mantener por ahora. Y sí, quizás me puedas ver como un lacayo, lo que quieras, pero estos pibes han tomado birra mis amigos y a vos no te conoce nada. Persuasión. Más manipulación. Okay. Más presencia si tenés. Para rolear 2 nada más, no 3. Pues es algo peligroso porque el daño que uno recibe en el combate social entra a la fuerza de voluntad. Pero si te asegurás ganarlo. Claro, eso es. Simplemente estás haciendo una apuesta. Sí. Estás ahí doblando la apuesta. Ay, no salió nada. ¿No hiciste? No, es que quedó allá en la esquina. Marcate un punto de fuerza de voluntad. Ta. Y te va a pasar un punto de daño en la fuerza de voluntad. Estos patearon con vos, pero ahora venís con una espada. Y tenés sorprendentemente más marcado el bigote que antes. No creo que sea casualidad. Un par ríen. Un par hacen una onomatopeya. Parece que se han balanceado un poco las cosas. Vos gastaste uno de fuerza de voluntad y tomaste un daño. Sí. En la misma, así que marcate otro. Él ha recibido 2. O sea, 2 y 2 estamos. Sí. Ok. ¿Cómo te vas a defender de esta última acusación e intentar inclinar la balanza hacia tu lado? Pablo le voy a decir, mira, a mí el bigote me queda bien. Es algo que a vos, mira, yo no voy a mencionar, mira, no voy a hacer ninguna observación al respecto de tu apariencia física, pero más allá de eso, esto es más que un concurso de insultos, creo, y bardearme mi bigote no me parece gran cosa. La verdad que, chicos, miren, ustedes si quieren pueden ver qué onda esta gente, pero yo les reitero, es peor de lo que van a encontrar acá, siempre. Y yo ahora tengo una espada, vine acá tranca,
hablé con ustedes y esto siempre va a ser así. Por ahí nos hemos cruzado antes y ustedes saben que yo soy un pibe muy tranquilo. Y estoy acá es por algo. Y Robert lo sabe. Name dropping. Estaba pensando exactamente lo mismo. Soy la platita. Vos tirás carisma. Esta vez. Perdón, No, agarro. Carisma más callejeo. Uff. Qué poca calle que tiene, papá. Puede ser no callejeo. Puede ser conciencia también. Ah, ok. Y puede ser. Y puedes agregar tu presencia. No puedes prender. Tiene más política que callejeo, que te sirva para. Puede ser política también. Sí, pero es un falso punquito. Es un estudiante de. Soy un poquito de humanidades. Yes, sir. Estoy viendo. Perdón, pero estoy leyendo un podercito. Por favor. Están para eso. No, voy a tirar esto más. No me sirve nada lo que pueda aprender. Ok. Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Estarías empatando. Sí, subí. Si tenés vacíos, puedes rerolear para intentar buscar una victoria. Obviamente voy a rerolear, pero. O sea, vas a ir la victoria siempre. In for the kill. Sí. Dale. Gastás un punto de fuerza de voluntad. Sacudilo bien, por favor, No saca ninguno. La respuesta de este individuo es que vos tendrás una espada, pero yo tengo el martillo de los trabajadores. Y saca una especie de martillo pesado. Parece que la situación se ha puesto muy tensa. ¿Vos me estás amenazando a mí? Y se empiezan a acercar los dos. Se empieza a poner muy picante la situación. Bruja contra bruja. La gente que está alrededor se empieza a abrir. No. Ambos vástagos se empiezan a medir. Y parece que este individuo que acaba de azuzar a las masas en contra del régimen establecido de la camarilla quiere pelear. Quiero sacar la espada. Henry. ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Damn it! El auto se va y te quedas sola en un lugar que ya conoces. Ajá. En un lugar muy cercano al donde se dio su primer encuentro con los cazadores de vampiros. ¡Ay, fuck! Vamos a mi casa. Las luces amarillas, los tapiales pintados con grafitis y descascarados. Ajá. Cruzás este portón oxidado y tus tacos empiezan a hacer un crujido por el canto rodado. El ruido de la piedra húmeda es muy particular. Un tanto más agudo que normalmente. Hay un edificio. Hay marcas de neumáticos en el suelo. No parece estar muy diferente a la última vez que lo dejaron meses atrás. Lo que queda de un auto en llamas. En algún momento estuvo en llamas. Haz una tirada de. Sería perspicacia más investigación. Perdón, más perspicacia no. Conciencia. Sí, no, perspicacia también.
Ay, se me confunden los stats. Resolución. Uy. Ya, no, no ando bien ya hasta ahora. Resolución más investigación. Tal vez me convenga. Nunca limpié esto. Préstame la. Sí. ¿Vas a usar fuerza de voluntad? Sí. Tan gatillo fácil hoy con la fuerza de voluntad. Quemando puntos. Están ahí. Porque. Había tres rojitas para tirarlos de tirar. ¿Para qué te? He aprendido de mis errores del pasado. Los rojos no se pueden repetir, ¿eh? Los de hambre. Los blancos son de hambre. Ah, ahí va. Sí. Terrible. ¿No pasó? Sí, se me pegó el. Por el rabillo del ojo. Ves un destello. Parece venir del edificio. Del edificio en ruinas. Va, en ruinas. Abandonado. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno. Puedo. Yo puedo. ¿Qué cosa? Les voy a poner lobotomía de mente. Nada puede mal estar. No, puede salir mal si no sabes qué estás haciendo. Es verdad. ¿Vas a ir hacia ese destello, hacia ese edificio? Sí. Bien. Los tacos se siguen clavando en el empedrado, en las piedritas sueltas. Te empezás a alejar de los reflectores que titilan. A lo lejos. El ladrido de un perro. Frenazo por otro lado. Nada parece estar cerca. Pareciera como si la calle en la que te dejó Pau Pau se estuviera tomando un respiro de los automóviles. Seguís avanzando. Hasta que el estacionamiento hace una especie de curva y se mete en la parte de atrás del edificio. El destello parece venir de la primera planta. Quizá de alguna de las ventanas, pensás para vos mismo. Una puerta rota al final de la escalera. Escalera. Quizá en algún momento fue bella, ahora está llena de polvo y escombro. Pintadas de un carácter un poco más vivaz decoran el interior. Vas a ingresar. ¿Tengo forma de revisar si hay trampas o si hay...? ¿Tenés forma de revisar? ¿Eso sería con investigación? Tengo investigación. ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar con perspicacia? ¿Puedes tirar con...? ¿Qué dije? ¿Con resolución? No con perspicacia, que me voy a confundir eternamente, pero es resolución. Resolución más investigación. Vamos a hacer eso porque quiero asegurarme que no esté caminando dentro de una trampa. Que no soy un sapo azul. No lo sos ahora. Solo juegos. Tengo dos de hambre, no tengo tres. Uno solo podría. Dios, me mala costumbre esperar. Le voy a quemar otra cosa de voluntad para redondear porque saqué un solo éxito. Bueno,
muy peligroso, quedar en poca fuerza de voluntad, por supuesto. Sí. Sacó 3 más. Bien. 4 éxitos. Ok. No parece haber trampas. No importa. Pero pareces no estar sola. Ok, te diste cuenta. Parece que hay alguien en el edificio. Te parece escuchar el crujir de un paso, quizá... Quido sutil. Muy lejano. ¿Te concentrás? No estás sola en ese edificio. Ok. Así que bueno, voy a decir en voz alta, yo estoy acá. No me parece muy higiénico este edificio, así que tal vez me quede acá en la puerta. Miro. Un quejido similar al que escuchaste se hace sentir un poco más cerca adelante. Al principio, entre la oscuridad, ves una figura pequeña. Bajita. Que te hiela la sangre. Después te das cuenta que no es una figura pequeña. Simplemente es alguien que está muy encorvado. La voz. Casi... Casi... Un gemido, un susurro, como si la difonía fuera total. Sheriff. Este ser prácticamente se arrastra, asomándose detrás de esta puerta rota. Es alguien que conoces. Es alguien que te hizo una propuesta muy generosa en algún momento. Parece Luis Centurión. Sus ropas son harapos. Cuando sale un poco más a la luz, ves que su cara está desfigurada. Parece faltarle un ojo. En su lugar, una mancha oscura. Sus extremidades. Una se apoya en la pared como si fuera su última línea de vida. La otra es un muñón vendado. El olor a la sangre va de todo cuando se muestra ante vos. Cae de rodillas. Parece tener fiebre. Como él dijo, no es un bastardo. Yo no me... La escena asombra por su contraposición. Ya no es el hombre correcto, bien vestido, bien hablado, que se mueve en limusina. Esto es más parecido a un sin techo, a un tullido que pide en la puerta de una iglesia. Su voz ronca y difónica susurra la palabra traición. Debes saberlo. Contame si te doy dos. La quinta experiencia no existe. Son una organización que se dedica a extinguir a los lobos, manipulando a todo a su alrededor.
tienen varias caras. La quinta experiencia es una de ellas. Me traicionaron y me dejaron por muerto. Quieren algo que está en el jardín japonés. Algo que los lobos estaban cuidando. Algo que los lobos estaban evitando que se despierte. ¿Qué quedó de? Algo viejo. El ahogado. ¡Ah! Cae de rodillas otra vez. Incorporarse. Esta persona necesita atención médica, gente. Sí. Voy a mandar un mensaje a Ordóñez. Es decir, apúrate con el auto. ¿Hay algún tipo de pseudo primer auxilio que pueda hacer en este momento? Que yo sepa, como que no sea. Que no involucre mi sangre. Para eso la gente estudia medicina. O primeros auxilios. Parece que el tipo igual se ha hecho. Lo poco que se puede hacer está hecho. Pero esta persona necesita atención médica urgente. Bueno. Parece que se escucha mucho en esta mesa. Sí, mal. Bien. Bueno. ¿Sí? Tengo gente que está viniendo. No, yo me tengo que volver a esconder. No pueden saber que yo te dije esto. Pero no vas a pasar la noche, corazón. No le gusta escuchar eso. Pero asiente sabiendo que es verdad. ¿Por qué te traicionaron? Porque me di cuenta de que levantar al ahogado es lo último que tenemos que hacer. ¿Y ellos quieren levantarlo para matarlo o para controlarlo? Ellos creen que le sirven. Esas últimas palabras resuenan en la mente de la sheriff. ¿Vas a pedir una extracción de él? Sí. ¿A quién? Muy importante. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A Ordóñez? Sí. Bien. ¿Le vas a decir que viene a buscar? ¿Cuál es la información que das en el mensaje? Que hay un paquete en estado delicado. Bien. Te voy a responder con un ok. Bien. ¿Vas a hacer algo? Sí. Quiero seguir hablando. Pasa que si sigo hablando se va a cansar y va a ser peor. ¿Para qué revisas? Yo no tengo nada de útil. O sea, sí, pero no para ayudar. No sé si podré. Tengo muchas habilidades muy útiles. Lo podrías dominar de que no se muera. Tipo, lo ordenás. Claro. Tú, no te mueras. Claro. Tipo, soy una amenaza. Bueno, entonces podemos decir que vas a esperar lo que le fracción. Ay, es que quiero seguir averiguando más cosas, me preocupa. Es... A ver, yo voy a hacer la tirada por el pobre Luis. Tengo un punto en medicina, ¿lo puedo usar como para estabilizarlo? ¿Podés tirar? Inteligencia más medicina. Dos éxitos. Más o menos. Necesitarías algo para usar de venda.
te gusta eso. Es la realidad. Bueno, por suerte. Lo vas a llevar hasta el automóvil. ¿Eh? Ah, no, no viniste en auto, listo. No, no viene en auto. El auto prendió fuego. No, no. Voy a desatar la cinta rosa con la que tengo en mi hermoso sombrero. Voy a usarla para vendarlo. Cuando te das cuenta, lo revisas un poco mejor. Las quejas vienen de una herida que tiene en el vientre, que parece estar infectada. Le falta una mano, que está abierta todavía la herida, y lo que tiene la cara, bueno. Le cambiás más o menos la venda. Uh-huh. Y lo ayudás a que se siente un poco. Sí. Si la ayuda en la extracción no viene temprano, se va a ir. Este pibe. Pero, por otro lado, por lo que poco que vos sabés, un mortal normal ya se hubiera ido. O sea que algo más hay acá. Voy a preguntar. Es el momento. Sí. ¿Qué onda con vos? Porque no sos vástago, ya lo hablamos. No lo soy. ¿Qué sos? Mi ex organización recluta entre gente relacionada a los lobos. De alguna manera. O sea. Digamos familia. Buscaré información en alguna otra parte. Muchas gracias por... No hay mucho más que eso. Es algo que no está bien visto por los lobos tampoco. Respira con dificultad. Parece estar temblando. No parece relacionado a la fiebre. Como si este hombre regio y reacio a mostrar emociones esté con auténtico miedo. ¿Hace mucho que pasó la tradición esta? Ayer. ¿Quién quedó a cargo de la Quinta Esperanza? Guadalupe. ¿Ya también es así familia? Ella es un vástago. Ah. No sabía eso. Empieza a respirar con dificultad y ya empieza como a cabecear. Quédate conmigo. No te duermas. Es temprano todavía. ¿Tenés gente a la que vos puedas contactar? ¿Alguien que esté dispuesto? ¿Te parece que yo hubiera contactado a las sheriffs de la ciudad si te hubiera gente para contactar? Gracias. Muy considerado de tu parte. Muy inteligente también. O sea... No tuve muchas opciones. De nuevo, gracias. Preferías que no te diga nada. Hay algo que se llama como etiqueta que podrías intentar practicar en vez de toserme sangre encima. Yo si me muestro, me matan. Está bien. O sea, no hay absolutamente nadie, ningún contacto que hayas hecho a lo largo de tu vida que esté dispuesto a ayudarte. Yo le dediqué mi vida a esta organización. Claro. Me traicionaron. Y están todos en la misma con el ahogado. Creo que sí. Bueno, hace mucho no teníamos cultistas en la ciudad. Está bueno para mantener las cosas variadas. Ambas figuras
esperan un auto que quizás venga en algún momento pronto. Esto nos va a trasladar a una calle conocida. A una calle con una especie de bulevar donde, a donde da la Biblioteca Nacional. Un auto de un color crema o hueso. Muy lujoso. Se detiene en la puerta de la biblioteca. Dos individuos salen del auto, de la parte de adelante. Vestido de una forma extraña. El desafortunado transeúnte de turno va a decir después que ambos hombres corpulentos se convirtieron en dos gigantescos monstruos. Y saltaron hacia las paredes del edificio antiguo, trepándose hacia el techo. Lo siguiente que en descender del automóvil fue una mujer. Muy elegante. Que se acercó a la puerta. La puerta de la capilla había postados guardias. Guardias leales. Una sustancia negra envuelve a ambos guardias, inmovilizándolos y arrastrándolos a sectores más oscuros. La mujer pasa entre medio de ellos. Lleva la mano hacia el pomo de la puerta y en un movimiento ligero la arranca. Y se dispone a ingresar. Y este es un buen momento para que dejemos en pausa nuestra crónica de Vampiro la Mascarada del Jardín de los Presentes. ¿Por qué te sorprende? Lo hace todas las semanas. Vamos a ver cómo continúa nuestra historia. El viernes que viene. Qué fin. Donde vamos a saber un poco más sobre qué es lo que encontraron en la ciudad hace casi 100 años. Bueno, gente, me encantó la sesión de hoy. Gracias. Tengo unos jugadores increíbles. Nada. Vamos a dejar a Bachi que procese todo lo que va a suceder. Sabía que Luca la vez pasada, pero la quinta experiencia. Tengo notas sobre la quinta experiencia. Okay. Oh. Bueno. Gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad que como todos los viernes que hacemos esto, es excelente. Les comentamos lo que va a pasar los próximos días aquí en la taberna. El sábado vamos a estar estrenando el diferido del podcast del miércoles que hicimos con los chicos de Rollcast, que estuvo súper bueno. Así que esperamos que disfruten la charla que tuvimos, que estuvo genial. Así que bueno, van ahí para poder ver todo el contacto de los chicos, su canal y bueno, todas las redes. La verdad que son una masa re piolas y tienen muchas cosas muy interesantes para decir. El domingo esperamos que hayan disfrutado el último video sobre Cyberpunk Red, porque tenemos uno nuevo para ustedes que los espera este fin de semana. Y les adelantamos que no va a ser el último, va a haber más contenido. Y bueno, el próximo martes, ya como terminó Expedición Helada, nos queda un agujerito en el corazón. Y bueno, por eso los invitamos a acercarse al próximo martes en Twitch, que vamos a estar aquí en la taberna. Pasando unas cosas dignas de convertirse en leyenda. Así que nos vemos la semana que viene. Un placer como siempre estar acá con ustedes, dirigirles y bueno, jugar con este equipazo que tengo. Darle las gracias a León, que está ahí de atrás de todo, en la producción. La verdad que increíble lo que sostiene. Y bueno, un beso a todos, gente. Adiós. Chao, gente.